tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Mi nombre es Judy Rodríguez y este es el resumen de las noticias. El caso Mamani será, bueno, según señaló la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, investigada en este grupo de trabajo. La parlamentaria de Peruanos por el Cambio, Janet Sánchez, comentó que solicitará al grupo de trabajo que preside el inicio de una indagación contra el legislador de Fuerza Popular, quien fue acusado de realizar tocamientos indebidos a una trabajadora en una aerolínea. Violador a la cárcel. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para este sujeto que ultrajó sexualmente y asesinó a una pequeña en Barranca. La Corte Suprema dictó 9 meses de prisión preventiva para este sujeto que violó y mató a una niña de 10 años en Barranca. Julio César Arquinio, de 21 años, fue trasladado al penal San Judas Tadeo del distrito de Carquín, ubicado en la provincia de Huaura. Alan García se molestó en declaraciones a la prensa sobre quienes lo vinculan y lo cuestionan por una conferencia de prensa que realizó en el 2012. Demuéstrenlo, pues, imbéciles, señaló el expresidente Alan García Pérez en referencia a sus críticos que cuestionan sus actividades académicas. ¿Qué culpa tengo de haber aportado algunas cosas novedosas para el análisis de la economía mundial? Sostuvo. Regresamos después de la pausa con los deportes y los espectáculos. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A 2 cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. Y recuerda que tu terreno está en Caraballo. Ingresa a www.terreno.pe. Gareca se pronunció tras la derrota ante Ecuador y señaló que en su época, la era Gareca, jamás había tenido un partido sin situaciones de gol. En conferencia de prensa, el técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, reconoció que Perú no tuvo profundidad ni claridad por el planteamiento ecuatoriano y agregó que es el primer partido desde que asumió como director técnico del Perú donde el equipo no genera situaciones claras. J Balvin señala que se debe valorar a los artistas jóvenes, como él, por ejemplo, ¿no?, en este mundo de reggaetón, para tener la música latina viva. El reggaetonero colombiano recibió el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Vibras. Valoremos la sangre nueva porque somos el futuro de la música, manifestó. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital.